chicas, bienvenidas a mi canal. Voy a tener este otro diseño que es como para verano, diría yo, porque es muy, muy llamativo, no sé. Es según los colores que ustedes usen, pero bueno. Yo usé este rosa, que lo usé en el video anterior, que es muy lindo. Este dorado, que es el que llama más la atención, y bueno, le voy a hacer un zoom. Pincel finito, negro y transparente. Bueno, y eso es todo, es muy fácil. Y bueno, en realidad ya hice otro video donde les enseñé a hacer las líneas como si fueran tigre, ¿vieron? Pero bueno, ahora les quiero enseñar cómo hacer para mezclar los dos colores. Y bueno, miren el video si quieren y espero que les guste mucho. Y bueno, nada más, empecemos una vez. Bueno, chicas, vamos a empezar a hacer este diseño. Espero les guste. Y bueno, es muy colorido, así como para el verano, llama la atención bastante, por más que sean dos colores. Bueno, vamos a empezar dándonos una mano de transparente o de laca, como ustedes quieran. Yo ya me di una mano y ahora voy a usar este rosa que ya lo vieron en varios videos. Y bueno, me encanta. Vamos a pintar hasta la mitad de la uña. No tiene que ser una línea recta perfecta. Bueno, y nos queda así. Y hacemos lo mismo. Pintamos hasta la mitad. Así. Y bueno, le voy a dar otra mano, como les dije, para que se note un poco más. Y listo, le di dos manos. Y ahora vamos a usar, yo he usado este dorado que realmente me encanta, es mi preferido de este mes, seguro de todos mis esmaltes. Pero me encanta, es una obsesión. Apenas me lo puse en la uña, no, me enamoré, chicas, en serio se los digo. Me encanta. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo mismo, pero bueno, pintarnos la otra mitad de la uña. Sin miedo, no tiene que quedar una línea perfecta. La idea es que como que los colores se mezclan, ¿no es cierto? Quedó así, como ven, se nota el rosa, bueno, porque es fuerte. Y le voy a dar otra mano. Hacemos lo mismo en la otra uña. Y ahora yo voy a usar un pincel finito negro, el que uso siempre, ya lo conocen. Y vamos a hacer líneas, como si fueran así, no sé, de tigre. La idea es hacer una de un lado, la otra que empiece del otro, puede pasar la mitad de la uña. Del otro, del otro, del otro, del otro y así. De un lado, no veo muy bien. Bueno, me quedó bastante gruesa, sí, no vi nada. Y ahora del otro. Bueno, y nos queda así. Y listo, eso es todo. Ahora lo vamos a hacer en las otras uñas. Y listo. Nos queda así. Y ahora le vamos a pasar el transparente. Espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Bueno, chicas, espero que les haya gustado este video para hacer estas uñas, que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, comenten abajo si tienen un consejo o qué quieren para el próximo video. Y bueno, si quieren pueden mandarme sus fotos si hicieron esto o cualquier otro diseño a mi Facebook, que es Agos Tips. Les dejo el link abajo. Y bueno, espero que les haya gustado.
Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!